Integrantes del Consejo Agrario Permanente, el CAP, anunciaron este día también el bloqueo carretero en la vía que une al puerto de Acapulco con el de Ixtapas y Guatanejo, acción que llevarán a cabo este jueves desde las 9 de la mañana en el punto conocido como La Y. Mediante un comunicado, explicaron que tomarán las carreteras en todo el país, ya que han tratado de hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque las cosas en el campo no van bien, como él dice. Aseguraron, piden un diálogo directo con el presidente de la República, porque creen que le ocultan información a Andrés Manuel López Obrador, porque hay recortes al campo en producción. Vemos que va a haber una recesión en apoyos. Esto no está funcionando bien, por eso hacemos este paro nacional para que no se escuche, remarcaron. Dijeron que hay una recesión muy grande en el estado y no hay empleos. La convocatoria es para hacer esta protesta los días 8 y 9 de agosto a las 9 de la mañana en todo el país, por lo que se tomarán las carreteras. Por último, criticaron la ley Garrote aprobada en el estado de Tabasco y dicen que vemos que el gobierno federal buscará reprimir. Eso no puede suceder, por eso vamos a hacer este paro. Debemos defender a los campesinos, a los ganaderos, así también a los ciudadanos. Si el gobierno hace algo mal, no lo vamos a callar en Guerrero, se taparán todas las carreteras de todas las regiones, adelantaron en este comunicado. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.